Listo, ahora sí. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Bueno, por petición de la gente que se quedaron con la curiosidad de que querían saber sobre las tribus de Israel, qué es lo que pasó con las tribus de Israel, pues hoy voy a tocar exactamente el tema de las tribus de Israel, de las tribus perdidas de Israel. La clase pasada hablamos de las bendiciones que Jacob le dio a sus hijos, a las tribus de Israel. Y después, bueno, después de que le dio las bendiciones y todo esto, vinieron toda la esclavitud y todo, pero ahorita no voy a hablar de esto, vamos a poner un paréntesis en la historia, vamos a poner un paréntesis y vamos a contar lo que sucedió con las tribus de Israel y cómo se fue dividiendo, ¿ok? Entonces vamos a ver qué interesante está esto. Es algo muy, muy interesante, muy, muy curioso también. Y la verdad, de repente escuchamos que, ¡ay! Salió fulanito y dicen que son Israel, encontraron unas judíos en Etiopía y son todos morenitos y que de repente salió otros que dicen que son de la tribu de Menashe y así, de algo interesante, ¿no? Entonces, hoy vengo y vamos a tratar esto que es muy apasionado, es algo muy interesante, es algo que la verdad dije, no podemos pasar desapercibido este tema, vamos a realmente a transmitirlo, vamos a contarlo, ¿no? Y es muy lindo. Entonces, después de, y bueno, les pido de antemano disculpas porque borré la clase anterior que publiqué en Facebook en live, por error la borré, pero Baruch Hashem tenía yo grabada en la computadora, la grabé y la pude subir. Entonces, el que lo quiera, por favor, escríbame, mándenme un mensaje por WhatsApp o por Facebook o como quieran, contáctenme y les mando la grabación pasada, todas las grabaciones anteriores que tenemos para que tengan el curso completo. Pero bueno, vamos a continuar. Y recuerden que la clase es todos los miércoles a las 6 de la tarde, hora México, Panamá y Colombia. Así que busquen sus horarios dependiendo de dónde se encuentren. Entonces, bueno, vamos a ver. Después de que fueron esclavos el pueblo de Israel, después de que estuvieron en Egipto como esclavos, durante algún tiempo Hashem los liberó. O sea, después de un tiempo fueron esclavos y Hashem terminó liberándolos. Entonces, y esos descendientes de Abraham, se les permitió formar la nación de Israel. Con el tiempo, estas 10 tribus formaron el reino de Israel y 2 tribus formaron el reino de Judá. Ahorita yo les voy a mencionar quiénes fueron cada 10 tribus, quiénes la conformaron y quiénes eran esas 2 tribus, porque también me estaban preguntando cómo se dividieron, qué pasó con las tribus, quiénes eran esas tribus. Entonces, vamos a verlo el día de hoy, ¿ok? Entonces, esas 10 tribus formaron el reino de Israel, que se fueron al norte de Israel, y las otras formaron el reino del sur, el sur de Judá, de Yehuda. Debido a que ellos fueron los que quebrantaron las leyes y Hashem permitió que el reino del norte se fuera cautivo y se fuera con los pueblos asirios y después más tarde este reino del sur fue llevado cautivo por los babilonios de Babilonia. 70 años después, muchos de los cautivos de Yehuda regresaron a Jerusalén, a Jerusalén, y ellos reconstruyeron la ciudad. Debido a esto, esto fue una renovada, o sea, fue todo renovado, fue todo, y empezaron a guardar el Shabbat. ¿Por qué? Porque se habían perdido, se habían exiliado, se habían involucrado en muchas cosas y cuando retornan a Israel
vuelven a, o sea, los que cuidaban Shabbat se fortalecieron en Shabbat, hicieron teshuvá y su historia continuó. Pero no obstante, las 10 tribus de Israel del norte desaparecieron. Desaparecieron de la historia y fue algo que no se supo. Pero como resultado, se hace referencia a estas 10 tribus como las 10 tribus perdidas de Israel. Pero si bien su nación desapareció totalmente del mapa, los descendientes de las tribus continuaron existiendo, o sea, ya no eran tribus, pero ellos sí existían. Y sí existían sus raíces, y sí existían sus costumbres, y sí existían las leyes que tenían dentro, porque ese patrón que hemos estado hablando desde el principio de Abraham Avinu, ese patrón se estaba sellado en sus almas, estaba sellado en sus corazones, era un patrón que llevaban en su alma. Entonces, a pesar de que ya no existían las tribus y habían desaparecido, ellos llevaban su esencia en su vida, en su diario andar, en su diario existir. Entonces, muchas cosas quedaron. Entonces, vamos a ver qué pasó. Está escrito que Israel sería perdido y mezclado entre todas las naciones. De hecho, Hashem prometió que aún cuando él castigara al pueblo de Israel por todos los pecados que hicieran, él no iba a destruirlos totalmente, ¿se acuerdan? Bueno, hubo un pacto que fue el de Noah, que no iba a destruir al mundo entero, que fue un pacto, ¿ok? Y después con Abraham Avinu, cuando él recibe y hace el pacto con Hashem, Hashem hace un pacto con Abraham y lo cuida y le promete eterno, que lo va a cuidar eternamente. Entonces, por eso es una de las causas que hemos repetido que el pueblo de Israel se mantiene, porque se mantiene por milagro. ¿Por qué? Porque es el pueblo de Israel que Hashem protege. Es la niña de los ojos más querido, porque somos el pueblo que Hashem eligió y nosotros lo escogimos a él. No es que él nosotros nos escogió, nosotros primero lo escogimos. Y al momento que nosotros lo escogimos, él nos acoge y nos acoge con todo el amor. Y ese amor nos promete que nos va a cuidar eternamente. Y ese que nos va a cuidar eternamente, ¿qué sucede? Es la promesa y es el pacto eterno de que no iba a desaparecernos. Entonces, ¿qué pasa con estas 10 tribus? Las 10 tribus desaparecen, pero los integrantes siguieron existiendo. Y sus sellos, y sus raíces, y su patrón de Abraham Avinu y del pueblo de Israel siguió entre ellos. Entonces, vamos a ver qué pasó acá. Entonces, fíjense qué increíble. Él dijo que no nos, Hashem dijo que no nos iba a destruir completamente, pero ¿qué dijo? Que sí nos iba a qué, a esparcirnos entre las naciones. Nos iba a esparcer a todos, entre todas las naciones. Y por eso, así como dicen que la Coca-Cola está en todos lados, los judíos están en todos lados. A donde vayas, vas a encontrar un judío. Es impresionante. Dicen que hasta en la sopa nos encontramos. Suena como un chiste, pero es verdad, porque fue una de las promesas de Hashem, que no nos iba a destruir, pero sí nos iba a mandar perdernos entre todas las naciones, por todos lados del mundo. Y entonces en todos lados del mundo, aunque sea un judío, vas a encontrar. Aunque no haya una comunidad, vas a encontrar algún judío. Y es impresionante. Y si a lo mejor ese judío está ahí, a lo mejor lo mantiene oculto, pero ahí va a haber un judío que no dice por vergüenza o por X cosa o porque no, simplemente ya se asimiló, ahí va a estar. Entonces, es increíble. Hablando a través del profeta Amós, Hashem dijo, he aquí los ojos de Hashem están
contra el reino pecador. Y yo asolé de la faz de la tierra, mas no destruiré del todo la casa de Jacob. Así dijo Hashem. Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones como zarandea el grano una criba, y no cae un granito en la tierra. Esto está escrito en Amós 9, en el versículo 8-9. O sea, esto que estamos diciendo, que Hashem prometió que nos va a esparcir, pero que no nos va a destruir totalmente, está escrito acá, en Amós 9, 8-9. Que nos va a zarandear y nos va a castigar, sí, nos va a castigar y nos va a zarandear y nos va a sacudir y lo que quieran, pero no nos va a exterminar. Nos va a castigar, nos va a mandar por todas las naciones, nos va a perder, pero no nos va a exterminar. Entonces, cuando el patriarca Jacob, Jacob Avinu, dividió Palestina entre los hijos de Israel, en el momento que dividieron los pueblos, cuando les dio las berajot, ¿se acuerdan? Cuando dio las bendiciones, a cada uno le dio un pedazo de tierra y a cada uno los acomodó. Y cuando él dividió Palestina, que era Palestina, entre todos sus hijos, las tribus de Yehuda y Binyamín ocuparon la mayor parte del sur de Palestina. Y las restantes tribus, las otras 10 tribus, se establecieron en el norte, o sea, vendría siendo Samaria, y las dos primeras estaban en Jerusalén. Entonces, una vez establecidas las tribus en sus territorios, se unieron, ¿y quién era el rey en ese momento? El primer rey en ese momento fue Saúl, el rey Saúl. Él era de la monarquía unida de los israelitas. A Saúl, ¿quién siguió después de Saúl? Siguió David, el rey David, David Amelech. Él estableció la capital de... ¿Qué capital estableció? La capital de Jerusalén. Él fue, o sea, después de Saúl vino David y él escogió Jerusalén. ¿Y por qué escogió Jerusalén? Porque Jerusalén estaba en la montaña y era segura y tenía menos probabilidades de ser atacada. Pero David, ¿quién siguió después de David? Y siguió su hijo Salomón. Su hijo Salomón, ¿quién iba a construir el reino? ¿Quién iba a construir el Bet HaMikdash? ¿Quién iba a construir la casa de Hashem? Era David. David empezó a construir la casa de Akadosh Baruj Hu. David iba a ser el Bet HaMikdash. Y él hizo la única pared que Hashem le dejó. ¿Y cuál fue esa pared? El Kotel HaMaraví, el muro de los lamentos, el muro de lamentaciones, el muro occidental, el muro, el Kotel HaMaraví. Y ese es el que hasta la fecha sigue. Y esa es la, hasta el momento sigue. Pero Akadosh Baruj Hu lo detuvo y le dijo, tú no puedes construir el Bet HaMikdash, no eres digno de construirla. No por digno de que él no era tzadik, no era un justo, sino porque sus manos habían derramado demasiado sangre. Y Akadosh Baruj Hu no quería unas manos sangrientas construir un templo tan sagrado. Pero sin embargo, el muro de los lamentos, que fue el único que él levantó, es el único que no ha sido destruido y que ha sido eterno. Y ese seguirá siendo eterno hasta Bezrat Hashem, que venga pronto el Mashiach, y esa pared será parte de Bezrat Hashem del tercer Bet HaMikdash. Y nosotros, con nuestras acciones, tenemos que poner la fuerza. Entonces, cuando David sigue del rey Saúl, tiene a un hijo, y el hijo es Salomón. El rey Salomón es quien construye el grandioso templo de Jerusalén.
el beta migdash. Y ahora, hablando entre paréntesis también, estamos en estas 3 semanas de duelo. ¿Por qué estas 3 semanas de duelo? Porque se destruyó el beta migdash. Se destruyó el beta migdash. Y este beta migdash, ¿qué es? Estas 3 semanas, porque empezó el sitio, luego empezó la ruptura y se desencadenó hasta la destrucción total del beta migdash. Entonces, nosotros estamos viendo que el beta migdash es lo más sagrado que tuvimos y seguimos llorando hasta ahorita por la destrucción. Y ese templo, esa pared que David Amélez construyó, será parte del tercer beta migdash. Ahora, fíjense qué interesante, ¿por qué se mantuvo? ¿Por qué ha tenido ese mérito de mantenerse? Porque David Amélez era totalmente entregado a Kadosh Baruj Hu, porque tenía esa pasión totalmente de Kadosh Baruj Hu. Y como tuvo el mérito, esa pared, con el amor que él tenía de construir el Beta Midash, Hashem le permitió que se mantenga. Y aparte, ¿y de dónde va a venir el Mashiach? Del rey David. O sea, él lo comienza y ¿quién lo termina? Un descendiente del rey David. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestras tribus. Después de qué pasó, cuando el rey Salomón sube al reinado, hubo una revolución que fue liderada por Jeroboam. Jeroboam separa para siempre a los israelitas, a los judíos, a los Yehudim. Jeroboam fue el causador de ese sinatina, entre hermanos, separó a los hermanos, separó totalmente a las tribus y los separó en 2 reinos, el reino de Israel y el reino de Yehuda, de Judá. Y así quedaron como al principio. Después, al cabo de un tiempo, que no faltaban las hostilidades en todos los reinos, el rey Yehú de Israel entró en guerra con el rey de Ataliá en Yehuda. Después el rey de Peca se alió con el rey Razín de Siria, invadió Judá, y como consecuencia de esta intervención en Siria, el rey Tiglatpileser, algo así, conquista Samaria y deporta a muchos de los pobladores y los mandan a Siria. Entonces, después de muchos años, después, Sargón es proclamado el rey de los asirios, mandado a cautiverio a casi todos los supervivientes de esas 10 tribus, y al obtener el éxito total sobre el territorio de Samaria, entró en cautiverio de que jamás regresarían. Ya, ese cautiverio se quedó y ya nunca regresaron esas tribus. Entonces, fíjense qué pasó. ¿A dónde fueron? ¿A dónde fueron deportados estos Yehudim? ¿A dónde fueron deportados los israelitas por este rey Sargón? ¿Dónde los mandó? Los mandó a Siria. Los mandó a Siria, los mandó a Mesopotamia, los mandó a otros lugares de por allá. Entonces, en lugar de ¿qué hizo Sargón? Pobló Samaria con colonos de 5 diferentes distritos de Asiria, y de aquí empezó la antipatía de todos los Yehudim y todos en contra de los samaritanos. Y eso es lo que se refiere a los evangelios de los no Yehudim, de todos los cristianos y todos ellos, los evangelios. Aquí habla de todo esto. Entonces, ¿cuál es? Además, ellos consideraban prohibida que se acercaran a los judíos.
O sea, esa era totalmente, se lo prohibieron a los Yudim y los empezaron a rezagar y empujar, etcétera, ¿sí? Y ahí hubieron muchísimas persecuciones. Muchos de ellos se terminaron refugiando en los países árabes y se refugiaron como judíos ocultos. Vamos a llamarles, como en España, los judíos ocultos, que fueron los marranos que les llamaron. En los países árabes también hubieron muchos, y de ahí salen los shamis y los halabis, que muchos de ahí salieron, porque también terminaron, no aceptaron esa estrangulación, esa asfixiada de que los oprimieron, y terminaron refugiándose en algunos lugares, y después, cuando ya se acabaron todas esas persecuciones, salieron de ahí. Y me da curiosidad, por comentario nada más, la suegra de mi hija es siria, y ella, no estamos hablando de esa época, estamos hablando de apenas hace poco, cuando ella era chiquita, era bebé, tuvo que escaparse de allá por la misma causa, porque empezaron a oprimir también a los judíos. O sea, no nada más los judíos de Europa, de España tuvieron persecuciones, no nada más los judíos de Europa tuvieron el pogrom del holocausto, los judíos de Arabia también han tenido persecuciones, y aquí lo estamos viendo desde entonces. O sea, cuando empezaron los samaritanos a perseguir y a oprimir a los judíos también, ahí ya empezaron a prohibir muchísimas cosas. Entonces, muchísima gente se empezó a ocultar y empezaron a escaparse. Entonces, había un rey que se llamaba Darío, era el rey de los persas. Él había forjado un imperio enorme. Este imperio se extendía desde el archipiélago griego hasta la India. Hasta la India, llegando por el norte hasta Bactria de Afganistán. O sea, imagínense. Estamos hablando Persia, estamos hablando del archipiélago griego, estamos hablando de Afganistán. Este imperio persa fue separado por todos, por los bactrianos, los sictas y partos, y el imperio de los partos se extendía por el este hasta el río Jelún, en la India. Como resultado, las 10 tribus de Israel pasaron de subidas por varios reinos. O sea, todos estos reinos que los hemos nombrado, todos estos lugares, territorios que hemos nombrado, los judíos de las 12 tribus, los Yehudim, así como este dibujito que tengo aquí atrás, que somos judíos errantes, que estamos por todo el mundo, estamos esparcidos por todo el mundo, tenemos, como les puse, las odiseas y aventuras de los judíos. Así vivimos, así hemos vivido toda la existencia, y es uno de los patrones del judaísmo, y es lo que estamos viviendo en todo el mundo, es lo que vivimos en Venezuela, que ya casi no hay judíos por las persecuciones y por el comunismo, y lo que se vive en Cuba, se vivió en Cuba, y lo que se vivieron en muchos países, y aquí, por ejemplo, en Cali y en Colombia, muchas comunidades se han esparcido y quedan comunidades pequeñas, y es nuestra obligación, nuestra oportunidad de esparcir la Torá. Es nuestra obligación de cuidar y de hacer teshuvá. O sea, esas tribus se perdieron y no se mantuvieron fuertes. Y algunos han regresado, que dicen ser de las tribus perdidas. Entonces, nosotros que nos encontramos en el Galut, perdidos en el Galut, nuestra misión es retornar. Nuestra misión es cuidar la Torá. Nuestra misión es cuidar las mitzvot. Nuestra misión es transmitir al mundo entero todas estas mitzvot. Nuestra misión es fortalecer nuestras raíces. Nuestra misión es cumplir con ese patrón de nuestros ancestros,
el patrón positivo de nuestros ancestros. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, con la destrucción final del reino asirio, ahí se pierde el rastro de las 10 tribus de Israel, que por más de un siglo se habían entremezclado con gentes de Mesopotamia, de Armenia, de varios países de por allá. Uno de los rabinos más grandes de México, el rabino Shueke, el rabino David Shueke, es egipcio, es de Egipto. O sea, seguro viene de cuando se fue todo esto, se distribuyeron. Entonces, estos se perdieron las 10 tribus perdidas, ahí se llaman las 10 tribus. No se escuchó más en la Torá, no hay ningún retorno en la Torá después de este momento, ya no se escuchó más de las 10 tribus perdidas de Israel en la cautividad. Jamás regresaron. Solamente en el libro de Esdras, en el 13:29 al 36, dice respecto a esto de que las 10 tribus deportadas que jamás regresaron a su país y que marcharon aún más lejos del país, o sea, que se fueron hacia el este. También se dice que para alcanzar el país al que fueron, tuvieron que andar un largo camino, que duraría un año y medio, y que la región en la que iban se llamaba Azaret. ¿Cuál es esa Azaret? No sabemos bien, pero esto se encuentra confirmado por Al-Hay Kawaja Nazir Ahmad, que él, cual recuerda en la obra de Tabjal, un naziri, y esa, se afirma en la página 179 que estuve checando, que en tiempos de la dinastía de Shambai, de Shansabi, un pueblo llamado Bani Israel, que eran los Bnei Israel, lo mismo de Bnei Israel, vivía en Azaret, dedicados al comercio, o sea, eran comerciantes. Ahora, este mismo autor, citado también, también cita a Thomas Ladi, dice que en el libro de Moré Lidlian, escribiendo sobre el origen de los afganos, da razones que conecta a Azaret con el distrito de Azará, en la provincia de Pakistán, y la región de Cachemira. Esta está pegada a dicha región de Azará. Ajá. Pero la antigua frontera de Azará, que estaba situada al otro lado del Indo, y más arriba y cerca de Chilas. La verdad no me hablen de qué, a lo mejor puedo otro día buscar en el mapa, que no me alcanzó el tiempo de investigar, eso es lo que les traje porque me lo pidieron. Y esto penetraba en el territorio de Cachemir. Ahora, podemos investigarlo, Bezrat Hashem, podemos, si ustedes me dicen, pónganme ahí en el chat, escríbanme, si quieren lo investigo, traemos el mapa y ponemos ahí, si les interesa, podemos investigarlo, dónde son estos lugares, pero podemos investigar. Ahora, el mismo Nazir Ahmad dice que acerca de los israelitas, nada más natural que Tiglatpileser, que extendió sus conquistas hasta el borde mismo de la India, y también Sargón, y habla Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? Nabucodonosor. ¿Quién es Nabucodonosor? El que destruyó el Betamigdash. O sea, que aquí dice que hubieran deportado una parte de la nación israelita ahí a colonizar sus posesiones del este. Luego los conquistadores llegaron hasta los límites occidentales de la India, al Punjab y al Valle del Indo, donde se detuvieron porque las crudas condiciones que estaban en el lugar, en las llanuras de la India, eran terribles. Entonces, nos sigue contando Nazir,
Ahmad, que si las 10 tribus avanzaron con los conquistadores hacia los lejanos países del este, se habrían detenido justamente en el límite donde ellos se detuvieron. O sea, que tenemos motivos entonces para suponer que podemos encontrar a las 10 tribus perdidas de Israel, ¿en dónde? En Afganistán, en Gob, Bokra, en Korasha, en Kakrant, en Samarkand, en Tibet, y también en China Occidental y en la India misma, y en el norte de Pakistán y en Cachemira. O sea, que las tribus perdidas están por todas esas zonas. Ahora, por otro lado, resulta muy significativo que mientras los judíos, los Yehudim en Palestina, en Arabia, Mesopotamia y Persia, se autonombraban Yehudim, los que vivían en el este de Persia se llamaban como Banai Israel. ¿Qué es Banai? Benei, hijos de Israel. Entonces, hay una información que atestigua, y esto no estamos hablando de así, estamos hablando de historia, de la historia en general que me puse a investigar, lo que nos habla de todo esto, ¿ok? Entonces, vimos lo que dice la Torá, desde el rey, desde los reyes, después del rey Salomón, todo lo que pasó y hasta de dónde se dirigieron, y después de ahí me puse a checar hacia qué es esa, toda esa parte y qué pasó con todas esas tribus, ¿ok? Entonces, hay una investigación que atestigua que el origen de todos los israelitas afganos y de Cachemira, así como los que corresponden la lingüística entre la Torá y los idiomas de Cachemira y todo el norte de la India, tienen muchas cosas parecidas. Entonces, dice el libro de Bereshit, está escrito en Bereshit, Génesis en 35:11, dice, también Hashem dijo a Israel, ¿quién era Israel? Jacob, yo soy el Hashem omnipotente, yo soy Dios omnipotente, crece y multiplícate, haz una nación y en conjunto de naciones procederán de ti, o sea, muchísimas naciones van a nacer de ti y reyes saldrán de ti también, de tus lomos saldrán reyes. Entonces, en la siguiente lista están los países que más encajan en la profecía. Eso aunado a las pruebas arqueológicas y tradicionales libres de la ideología de White Pride o Black Pride, Asian Pride. Y entonces vamos a ver cuáles eran y por dónde más o menos cayeron las tribus de Israel, ¿ok? Vamos a hablar sobre las 10 tribus. ¿Quiénes eran? La tribu de Rubén, que es la actual Armenia. La tribu de Rubén, la actual Armenia. La tribu de Shimón y Leví, que siempre andaban juntos, ¿se acuerdan que les conté que siempre eran alboroto, que sacaban sus emociones siempre y explotaban sus emociones? La tribu de Shimón y Leví está en los actuales Omán y Yemen. Los yemenitas, que es los Teimán y Omán. La tribu de Zebulún, no sé cómo se dice en español, creo que es Zabulón, creo, es la actual Chipre. Zebulún es Chipre, la actual Chipre. La tribu de Yehuda está en Israel, esa es la tribu de Israel, esa no se movió de ahí. Yehuda, Judá, se quedó en Israel y de ahí viene el nombre Yehudí. Por Judá, Yehudá, Judá, Yehudí, ¿ok? La tribu de Isahar es Turquía, se quedó en Turquía. La tribu de Dan, son los llamados encantadores de serpientes. La tribu de Gad, o sea, a la tribu de Dan los llamaban encantadores de serpientes.
¿Dónde están? No sé, pero son los famosos encantadores de serpientes, que normalmente están en la India, ¿no? En la India hay un montón de encantadores de serpientes, entonces puede ser que sean sobre aquellos encantadores de serpientes, puede ser que ellos sean provienen de la tribu de Dan. La tribu de Gad es la actual Kuwait. Kuwait. Gad es Kuwait. La tribu de Asher, que es Asher, es la actual Azerbaiyán. La tribu de Naftalí sería la actual Qatar. Y la tribu de Benjamín estaría en la actual España, lo que le llamamos los sefaradín. Sefarad, o sea, la palabra sefaradí viene de España. O sea que todos los sefaradín, los originales, viene de España. Sefarad, la palabra es España. Ahora, cuando uno dice, quiero que quede muy claro esto, cuando uno dice judío ashkenazí, vienen de Europa. Cuando dice uno sefaradí, realmente es España. Pero también los judíos de los países árabes, que son Siria, Damasco, Egipto y todos estos de por allá, son judíos de Arabia, pero se incluyen también dentro de los judíos sefaradín. ¿Por qué? Porque la expulsión de lo que fue la Inquisición fue, esos judíos se lanzaron y se fueron para los países también de Arabia y Egipto y todos esos países, y Siria y Damasco. Pero los originales que nunca salieron de Siria y Damasco nunca fueron sefaradín, no se pueden llamar sefaradín. Cuando los llamamos sefaradín no sería correcto. Entonces, ¿cómo los llamaríamos? Shamis o Halevis, ¿ok? Y entonces serían los sefaradín, ashkenazim, shamis y Halevis. Eso serían realmente el grupo de los judíos, ¿ok? Ahora, veo que tengo aquí un chat. Hay dos relatos que prueban que no del todo se perdieron en Crónicas 9.3. Dice que una parte, esto lo escribió Ada. Vamos a leerlo, está interesante. Dice en Crónicas 9.3, dice que una parte de Efraín regresó y la historia de la Septuaginta, donde Ptolomeo pide la traducción de la Torah. Sí, sí, eso yo lo voy a mencionar aquí. Habla de la traducción de la Torah al griego, donde se relata los 62 sabios. Sí, exactamente. Ok. Pero aquí yo lo estoy mencionando. Aquí estoy diciendo que unos regresaron. Cuando fue, lo mencioné anteriormente. Cuando fue la persecución y que empezaron a presionarlos, muchos regresaron. Entonces, bueno, vamos a seguir. Ya no tenemos mucho tiempo, pero vamos a seguir un poquitito porque tengo mi clase de al ratito. La tribu de Benjamín, dijimos que son los de la actual España y los sefarad, ¿no? El patriarca Jacob tuvo sus dos hijos, que fueron Efraín y Menashe. Yosef era el hijo de Jacob, que tuvo a sus dos hijos en Egipto, y esos dos hijos fueron incluidos entre las tribus de Israel, que eran Efraín y Menashe. Ese Efraín y Menasés, con el tiempo, sus descendientes se convirtieron en dos grandes naciones, una de las cuales llegó a ser un imperio que abarcó gran parte del mundo, y los descendientes de José, de Yosef, han sido los más fáciles de identificar en la historia contemporánea debido a la profecía, las bendiciones que recibiría después, que iban a destacarse y iban a ser inconfundibles, que esta bendición está en Génesis 49, 22 al 26, y en Deuteronomios 33, hasta del 13 al 17. Entonces, aquí terminamos. Voy a, la tribu de,
están por todo el mundo, están en todo el mundo, ¿ok? Unos dicen que están en Palestina, en otros están en el, algunos en, o sea, están esparcidos por todos lados, están entrelazados y ellos fueron, lo vamos a ver la próxima clase, nos vamos a desarrollar un poquito más, nos vamos a extender un poquito más. No puedo seguir porque tengo mi clase, perdón, me da pena cortar la clase así de feo, pero no me queda de otra, sino perdón, no puedo, no, tengo que cortar, pero voy a abrir los micrófonos. Ahí están. Los micrófonos están abiertos por si alguien quiere comentar algo, preguntarme algo. ¿Alguien quiere decir algo? Yosef Kevesh, bienvenido. Qué gusto me da verte por acá. Shalom, Mora, ¿cómo estás? Qué gusto, años sin... Sí, trabajo. Aquí está llegando el trabajo. Baruch Hashem. ¿Alguien quiere compartir algo antes de que cortemos? Nos vemos la semana hasta en el mismo canal a la misma hora. ¿O alguien quiere preguntar algo? Roberto, yo soy Roberto. Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Baruch Hashem, ¿qué tal? Baruch Hashem, bien. No, tenía la inquietud que tú dijiste que la trío, creo que de Gat, que se fue a la India y que son los que animaban a las culebras, animadores de culebras. No, Dan son los encantadores de culebras y Gad, Kuwait. Ok, entonces Dan. Entonces, que eran los que animaban las culebras y todo eso, pero cuando uno ve esos personajes y todo, no tienen pinta de judío por ningún lado, entonces... Acuérdate, tú puedes ver en la calle un judío y no tiene pinta de judío. Tan asimilados que ya no parecen judíos. O ya, sea, tú lo ves con la kipá y con los chichit y con barba, puedes decir que es judío. Pero si lo ves en jeans y no trae kipá y no trae barba, no puedes saber si es judío o no es judío. Entonces, la mayoría... ¿Cómo? Quiere decir que la mayoría estaba asimilada y ya muchos de ellos pues ya... aunque tengan ancestros judíos, ya no lo manifiesta. Exacto. O sea, a lo mejor sus raíces... El otro día, esto se los voy a platicar, el otro día estuve viendo una película de la India. Me encanta las historias de la India. Y el otro día estaba viendo una película de la India y me llamó la atención que estaban en una boda. Estaban realizando una boda y hacían circulitos alrededor. Daban vueltas. ¿Quiénes hacen eso? Los ashkenazí tenemos esa costumbre de dar vueltas. Y en esa boda de la India tienen una costumbre. Luego estaba viendo costumbres que tienen en la India. Algunas, aunque los de la India, los hindús, tienen muchísima idolatría, están totalmente idólatras. Sin embargo, hay muchas cosas, los que no son idólatras, hasta los que son idólatras tienen cosas, costumbres que son muy judías. Entonces, hay muchísimas cosas que de repente sale alguien y dice, ay, fíjate que mi mamá, mi abuelita, remojaba la carne en la sal. O mi abuelita, o en la casa cuando hacen shive, y cuando hacen los 7 días de la shiva, tapan los espejos. Hay tantas costumbres que no saben de dónde salen y pueden ser de sus ancestros, que se fueron pasando una con otra. Entonces no sabemos. De que no parecen judíos, no parecen judíos. Pero a lo mejor sus raíces y sus antepasados son 100% judíos. No podemos saber. Sí, Morá, también hace rato, yo estaba viendo también hace tiempo, ¿no? Vi un símbolo chino, ¿no? Que es el símbolo del arca, ¿no? Y también tiene connotación con la Torá. Y estaba leyendo de tribus perdidas en la misma China. Había escuchado sobre eso hace años. Exacto, y eso también lo vemos en México. En México hay muchos lugares que se han encontrado
símbolos de las tribus. Es increíble. En algunas cavernas, en algunos lados, han encontrado jeroglíficos con algunas letras que se parecen al alefbet y que hay cosas así. Es interesante. Puede ser que también llegaron por todos lados. No sabemos. Bueno, señores, nos vemos el miércoles a la misma hora en el mismo canal. Los espero siempre. Es el mismo código. El ID es el mismo. Ustedes pueden invitar a quien ustedes quieran. Es una clase abierta. Los quiero mucho. Apunten su código, por favor. Guárdenlo. Si es que no les llega invitación, guárdenlo. Inviten a todos. Los quiero mucho. Hola, Raba. Un abrazo. Hello, bro. Gracias. Leitro. Gracias. Bienvenido siempre. Gracias. Gracias, Mora.